Ayer ya al final yo les preguntaba qué es sustentabilidad. Bueno, yo solita me contesté qué es sustentabilidad. Y comentaba que era vialidad, la vialidad de un aspecto medioambiental, socioeconómico, cultural, viabilidad en términos generales. Y también les preguntaba qué es desarrollo, y tuvimos ahí una lluvia de ideas. ¿Podemos creer o no en el desarrollo o en una concepción del desarrollo de que es evolucionista y unilineal? Es decir, que hay que moverse para adelante. ¿Y qué quiere decir moverse para adelante? Muchas veces implica desechar lo que traemos arrastrando, lo que teóricamente nos impide modernizarnos y ver el futuro de otra manera. Sin embargo, yo me quiero enfocar en desarrollo como estrategias planificadas, no algo que sea así como que sí, yo tengo muchas opciones y por lo tanto yo escojo. No son necesariamente opciones individuales, están muy marcadas por fuerzas de la sociedad. Y por eso hablábamos de cultura de masas, que es un elemento que busca crear estos, imponer una serie de gustos y una serie de necesidades. Y el desarrollo se basa mucho en esas necesidades. ¿Cuáles son las necesidades que requiero, que requerimos, tanto a nivel individual como a nivel social, cultural? Y estas necesidades, si yo no las tengo, ¿cómo las voy a obtener y a cumplir? Y por eso se habla mucho del desarrollo humano. Hablábamos ayer, querer ser alguien en la vida como un elemento. Les quiero comentar cómo surgió eso. Cuando salió el libro de Grandes Maestros del Arte Popular, que fue como en el 2003, no sé si lo conocen, es como un ladrillo, así, grandote, 800 páginas, todo color, 150 elegidos, que nunca quedó muy claro el criterio de cómo los seleccionaron, y hay mucha gente en ese libro que es muy valiosa y que sí han aportado de manera importante al campo de la creación popular. Sin embargo, fui entrevistando, no a los 150, porque fue como más casuístico, y empecé a encontrar un patrón, que los más exitosos, ninguno de sus hijos era artesano. Gente que yo conocía, mucha de ella de 20 años atrás. Yo decía, a ver, ¿qué está pasando aquí? Algo está pasando. Entonces, empecé a cambiar mi estrategia. Entrevistaba a los chavos y las chavas por un lado, y luego entrevistaba a los papás y luego los juntaba. Entonces, el patrón que encontré fue de donde saqué esa frase. Esa frase me la dieron incontables artesanos y papás, sin saber que yo estaba hablando en Yucatán, en Michoacán, en el Estado de México, en muchos lugares. Entonces, yo le decía a los chavos, bueno, ¿y tú qué quieres ser? Bueno, es que mis papás quieren que yo sea alguien en la vida. No, pero ¿tú qué quieres ser? No, pero es que mis papás. Y luego iba yo con los papás. Bueno, ¿y cuál es tu sueño, tu expectativa de tus hijos? Que sean alguien en la vida. Entonces ya los juntaba y yo les decía, lo que ustedes me están diciendo a mí es que ser artesano en México no es ser alguien en la vida. ¿Qué es ser alguien en la vida? Pues las carreras universitarias que ya se imaginarán. Eso es ser contador público, licenciado. En ese momento la mayoría ni siquiera planteaba diseño. Estamos hablando 2003, hace 10 años. Y el diseño, como no, que no era algo que estuviera en su imaginario de ser una carrera afín, artista menos, artista plástico menos, era médico, abogado, contador básicamente, ¿no? Y de perdiz técnico en computación.
computación, ¿no? Si, si iba a ser una carrera técnica, que fuera una carrera emergente. Entonces ya con esto me empecé a dar cuenta, y yo les decía, lo que ustedes me están diciendo es que ser artesano en México no es ser alguien en la vida. ¿Qué podría yo, cómo podría yo, un grupo de gentes, trabajar hacia este fin de que realmente se reconozca? Entonces, además yo les decía, bueno, pues tú estás reconocido. Dice, pero me tardó en llegar. El reconocimiento, yo me fregué, me sobé el lomo, mi esposa y yo pasamos hambre, sufrimos mucho, tuvimos que pasar por los acaparadores hasta que apareció tal museo o tal persona que nos permitió pasar a otro nivel, ¿no? Entonces, él dicen, es que nos llegó muy tarde el reconocimiento. Ya, yo lo que quiero es que mis hijos no sufran. Les dije, es que uno debe querer que los hijos sufran un poco para que aprecien más estos valores de la vida, pero no, muchos de ellos no quieren que sufran. Pero sí son contextos donde la rebeldía, no encontré mucha rebeldía, no van en contra de la voluntad de los papás. Hay un caso de alguien que es muy reconocido, se llama Óscar Soteno, es de los Soteno de Metepec. Está el hijo en ese programa y el papá no. Y entonces me dice Óscar, dice casi riéndose, dice, pues yo le dije a mi papá que si él insistía, iría a hacer la carrera, pero que yo regresaría con el papelito y se lo dejaría ahí, porque yo muy joven gané el Premio Nacional de la Cerámica y para mí esta es mi vocación, esto es lo que yo quiero hacer en la vida. Fue una de las excepciones que yo encontré en esta experiencia. Otro caso que encontré fue el de Orlando Horta, el hijo de un mascarero. Primero, el papá falleció hace un par de años, no me acuerdo su nombre ahorita, y yo platiqué con él. Él estudió ingeniería civil, trabajó en despachos unos años. Dice, un día me miré en un espejo y dije, Orlando, ¿qué va a ser de tu vida? La ingeniería civil, para ser el dueño de un gran despacho, pues tienes que tener mucho dinero, tienes que haber viajado por el mundo, tienes que tener muchas conexiones. Dije, ¿yo aquí de Tarecuato cuándo? Y decidí que yo iba a encontrar mi camino dentro de lo artesanal, y él se especializó en miniaturas, ha ganado todos los concursos habidos por haber en miniatura en talla de madera. Entonces, muchas veces salen a un mundo para regresar a él, o no salen, o la tienen la vocación muy acentuada. Y yo espero que más de estos jóvenes puedan aspirar a ello, pero pues no son caminos muy fáciles, no son caminos sencillos. Y por eso he estado trabajando en el asunto de la acreditación y la certificación de los saberes y oficios tradicionales. Quizás un diploma ayude, no va a resolver, pero puede ayudar a dar ese reconocimiento social que es del que se están quejando. Entonces, bueno, ¿cómo tiene que ver esto con desarrollo? Porque está un elemento que es el desarrollo humano. ¿Ustedes han oído sobre el desarrollo humano? ¿Cómo se define el desarrollo humano? No estaba dentro de mi experiencia de vida hasta el 2000, cuando entró un cierto partido en el poder. Entonces hablaban del índice de desarrollo humano, cuáles eran los municipios con el menor o el mayor índice de desarrollo humano. Y yo decía, ¿y eso cómo se come? ¿Qué quiere decir? A ver, quienes lo han escuchado, platíquenos un poco cuál es ese índice de desarrollo humano. ¿Sí? ¿Tú? ¿Yo sé qué es desarrollo humano? ¿No sabes? Ah, ¿no? ¿Nada? ¿Alguien? Bueno, hay dos vertientes. Una es si tienes refrigerador, electricidad, piso firme. ¿Saben lo que es piso firme? Piso de cemento. Me faltan dos.
servicios, acceso a servicios médicos y servicios educativos. Entonces, dependiendo de ese nivel, hacen un promedio y ese es el índice de desarrollo humano. Pero desde el punto de vista político, la socialdemocracia a nivel mundial lo define en términos de que tú logres tu potencial a partir de la individualidad. Y este tipo de programas, como el de Grandes Maestros, se enfocan en eso. Yo voy a seleccionar a un grupo, los voy a apoyar en todo, desde su taller, su herramienta, voy a apoyarlos en exposiciones internacionales que tengan mucha, ¿cómo se llama? Pues que se les se, darlos a conocer, hacer libros de lujo y facilitarles este desarrollo. Pero es un desarrollo individualizado. No es un desarrollo que tenga que ver con sus vecinos ni con sus familias. Decíamos alguna vez a alguien de ese programa que no pueden ni siquiera reconocer taller familiar fulano, taller familiar perengano. Tiene que ser una persona, nada más. Y es que es más fácil, es mucho más fácil de uno en uno que plantear incluso una familia y menos, muchas familias y una comunidad. El caso es que debemos de considerar el desarrollo en términos del desarrollo artesanal o el desarrollo social más enfocado hacia este conjunto de acciones planificadas para lograr objetivos y metas. ¿Cómo sabemos cuáles son esos objetivos y metas? ¿Son nuestros o son de las personas con las que queremos trabajar? Lo primero y lo más importante siempre es el diagnóstico. Y el diagnóstico no es una acción única, no voy, hago un diagnóstico y con eso ya sé cuál es la problemática puede ir cambiando. Incluso nuestra misma intervención puede llevarnos a hacer otro diagnóstico. Estos diagnósticos, en términos de lo que hemos estado viendo del arte popular, uno es la vigencia cultural y uso por los productores y los consumidores tradicionales. Ayer yo les decía, parte de los retos que tienen los artesanos es que está cayendo en desuso un objeto de uso regional y entonces surge la necesidad de que un consumidor externo lo adquiera. Bueno, debemos hacer un diagnóstico donde podamos percibir cuáles son estos elementos de pérdida, cuál es la percepción tanto del productor como del consumidor, y con ello también hablar de los elementos que definen la esencia de una técnica, de un producto, de una cultura. Y no es fácil. ¿Cómo puedo determinar esencia? Y se acuerdan de las fotos que les mostré de las purépechas, la purépecha de los 60s y la purépecha de los 2000s, con su rollo de poliéster. Y alguien que estaba sentado aquí preguntaba y cuestionaba si estaban perdiendo la esencia al cambiar la textura y al cambiar la textura y los materiales y los colores. Entonces, todo esto entra, cuando yo les dije, paren oreja, abran los ojos, traten de entender qué está pasando en el entorno de la comunidad y de la familia con la que van a estar, mucho de ello viene a hacer el diagnóstico. Y esto nada más son unos elementos, no es todos los elementos del diagnóstico, depende. ¿Voy a diagnosticar el mercado? ¿Voy a diagnosticar qué? Aquí yo me estoy refiriendo más que nada a la cuestión del uso y la importancia que todavía guarda la producción de la cultura material y o de lo que ya se convirtió en artesanía.
Al mismo tiempo, tengo que pensar en estrategias. ¿Qué es lo que, en esto que define la esencia, qué es lo que tengo que hacer? ¿Cuándo me voy a plantear el rescate? O sea, la palabra rescate, ¿a qué nos remite? A salvar. ¿Y por qué tengo que salvar? Porque ya casi no le queda oxígeno. Porque algo ya se perdió o está a punto de perderse. Y siempre que hablamos de proyectos de rescate, he aprendido a decir, ¿y por qué se perdió? Si tenemos que rescatar, ¿por qué se perdió? Algo sucedió en el contexto de esa cultura que dejó de tener vigencia para ellos. A lo mejor tiene vigencia para nosotros. Y esto nos lleva, después del rescate, o en paralelo, a hablar de una revitalización. ¿Qué es revitalizar? Darle nueva vida. El revitalizar es, ok, ya lo rescaté, o está, no ha muerto, pero algo no funciona, hay que revitalizarlo, hay que darle esta nueva vida. Nuevamente, generalmente es para el consumidor externo, para nosotros. Obviamente que lo ideal es lo que Selene nos decía, un proceso de recuperación del ser integral y de lo que es ser indígena. Esos serán algunos casos que se dé y otros donde sea más difícil. Pero el revitalizar implica otro tipo de estrategias, implica otro tipo de acciones. Desarrollar en este sentido, con el sentido que les di, si voy a desarrollar una artesanía, ¿cómo se lo imaginan? Ese desarrollo, ¿hacia dónde va enfocado seguramente? Bien o mal, ¿eh? No estoy diciendo que siempre esté correcto. Hacia una tendencia. Hacia una tendencia quiere decir que estoy buscando un mercado o varios mercados. Y esto implica, este desarrollo implica este conjunto de acciones planificadas para que puedan llegar a esos mercados. No, ahorita hablaremos de mercados. Y la promoción, ¿se acuerdan que hablábamos contar la historia? ¿Cómo voy a vender mejor este objeto, este producto? Tengo que contar historias, tengo que entender cómo ubicar el producto en los mercados, porque no es el mercado. Todo esto tiene que ver con la materia prima, con la tecnología, con la organización para la producción y con el mismo producto. ¿Qué cambio, qué no cambio? La esencia, el elemento de esencia es con qué juego y con qué no me meto. Hablábamos ayer del chal que traía, hoy traigo otra cosa, traigo un rebocito, pero el chal que traía yo ayer surgió de unos chales que hacen en la zona de Xochitlahuaca, en Guerrero, que eran de hilo blanco crudo, como la manta, hilo tipo manta, con flores en bandas, muchas flores. Y nosotros sentimos que eso está bien, pero que para los mercados en los que queríamos llevar esto, que si les conseguíamos hilos más finos y colores, muchas más combinaciones de colores y una colocación más discreta de los diseños, probablemente iban a poder obtener un mejor ingreso con un menor trabajo, que era la idea, agregarle valor a través del impacto visual que pudiera tener ese objeto. Entonces, la cosa era qué cambiamos, qué no cambiamos, qué conservamos. Quiero ahorita hablar con ustedes porque van a ir a diferentes comunidades en términos de diagnóstico, en términos de entender y conocer dónde voy a estar trabajando. Quiero que platiquemos un poquito sobre las formas de organización artesanal, porque no es una, son varias. Y es muy importante saberlo, porque entonces podemos entender
la simetría y la asimetría en las relaciones entre los que están participando. Una es lo que llamaríamos la organización vertical, donde la familia, o el individuo prepara la materia prima, realiza todo el trabajo y vende lo que hace. Yo creo que este es lo que nos imaginamos que es un artesano tradicional. Ah, no, pues él va por su materia prima y la procesa, y luego lo que hace, va al tianguis del domingo, si es domingo o sábado, el día que sea el tianguis, y ofrece sus productos. Ese es el de las canastitas en serie, por ejemplo. Es muy canastitas en serie, porque ya vieron la película, ¿no? En esta forma vertical, en muchos casos, tenemos el taller familiar, y en este taller familiar generalmente comparten la artesanía con otra actividad. A lo mejor jornaleros, a lo mejor cuando el gobierno hace obras, van y trabajan en las obras del gobierno, a lo mejor pequeño comercio. No dependen al 100% del trabajo artesanal para el ingreso de la familia. Además, nos encontramos con otros aspectos que, bueno, perdonen por la aspiradora, pero no encontramos un smart art, o como se llaman las preestablecidas de barrer con escoba. Pero la mujer cumple las funciones de la limpieza del hogar, de la alimentación, la crianza de los hijos. Tenemos por el otro lado los mecanismos de transmisión del conocimiento. En el contexto tradicional aprendemos de nuestros padres o de nuestros tíos. Es vital ese medio de transmisión. Mi pregunta a ustedes es, ¿cuántos años creen que tarda ese aprendizaje, esa enseñanza-aprendizaje? ¿A los cuántos años empezará y a los cuántos años ya serán artesanos consumados? ¿Alguna idea? Pues entre como 10 años. ¿10 años en total? Muchos artesanos que he conocido me platican que empezaron su actividad desde los 10 años, 12 años, y se pueden convertir en maestros a los 40 años, a los 30 años. Generalmente empiezan, depende de la rama, si es alfarería, si es textil. Alfarería es de lo más temprano. Juegan con el barro desde los 6, los 7 años. Agarran, hacen algo y lo ponen ahí en el fuego, ¿no? Y empiezan a entender las propiedades químicas del barro jugando. Y hay mucha, entre los 6 y los 9, 10 años de edad, se les deja jugar mucho, pero hay un momento donde ya ese aprendizaje no se formaliza, pero es más exigente. Pero efectivamente son procesos largos, muy largos, y es el aprender escuchando, es el aprender viendo. Cuando yo no les comenté ayer, después de todo lo que hablamos de los idiomas y todo eso, pero yo aprendí el idioma tzotzil. No lo aprendí en México, no lo aprendí en Chiapas. Lo aprendí en una universidad en Boston. Una universidad que es muy reconocida, conocida, que se llama Harvard. Ahí recibí un curso tipo Berlitz, muy eficiente, del idioma tzotzil. Entonces, ¿a qué viene el caso? Cuando llegué a Chiapas, empecé a aprender a tejer en telar de cintura. Me había llamado mucho la atención el telar. Entonces me consiguieron una maestra. Día tras día tras día sentaba y veía a la maestra. Y me platicaba. Pues es que mira, porque yo estoy haciendo ahorita esto, y entonces. Y todo era platicado, y era como que fíjate y mira. Yo ya me estaba aburriendo un poco, sinceramente, y un día me dice: bueno, Marta, te voy a soltar el telar.
ahora vas a tejer. Toda emocionada me senté, no supe qué hacer. Bueno, cabeza de pollo, eso fue que en sí debe de ser terrible, ¿no? Es este, cabeza de pollo es ahorita me agarraron en curva, ahorita me acuerdo. Y su reacción fue, no miraste, no te fijaste, no aprendiste. Y yo, bueno, es que en mi sociedad aprendemos haciendo. Dos formas totalmente diferentes de la transmisión de la correa enseñanza-aprendizaje. Me volvió a pasar lo mismo. Kashlanhol. Kashlanhol es cabeza de pollo. Luego, eso fue nada más para aprender a tejer lo más sencillito. Ah, yo ya quería el reto de aprender a hacer los diseños en el telar. Y me fui a Magdalenas, que es donde es lo más complicado. Y lo mismo, mi maestra, querida, dorada, mirando y mirando y mirando. Ella sí nos ponía a probar, porque estaba yo aprendiendo con una ahijada de ella. Entonces ponía la muestra, como son repetitivos, para sacar un rombo, pues corrido, ¿no? Donde todo es rombo, pues vas agarrando y yo no le entendía ni papá. Entonces fui a México en esos días y fui a una papelería y compré papel gigantesco de, ¿cómo se llama? De bond de cuadritos, ¿cómo se llaman los cuadros? Cuadriculado, un cuadriculado grandote. Y lápices con los mismos colores de lo que estábamos haciendo. Ya estaba yo contando los hilos que estaban en el palito. Y yo empecé a sentir a mi maestra, Abrila se llamaba, como que encabronándose, por no decir otra cosa. Y un día no se la aguanta y se suelta. Igual que Tonic. Y mucha chan. No estás mirando, no estás aprendiendo. A guardar el papelito cuadriculado y esperar que algún día entendiera yo para dónde iban los hilos, qué era lo que estaba pasando. Bueno, se viene la fiesta del pueblo, me dice, bueno, pues vamos a guardar el telar, vámonos a la fiesta del pueblo. Y no me dice nada, y estando ahí, me jala a la iglesia, me lleva a donde está la Virgen de Magdalenas y con la varita con la que uno va levantando los hilos, le pide a la Virgen que me abra el entendimiento porque mi cabeza está muy dura. Y no les voy a mentir, algo pasó. Porque cuando regresé al telar a los pocos días, miré el telar y lo pude ver. A veces dicen que es pasar del lado izquierdo al derecho, ¿no? O del derecho al izquierdo, no sé. De pronto entendí exactamente qué tenía yo que hacer. Estoy muy agradecida a la Virgen de Magdalenas. Y ese día no llegó Rosa, la otra compañera, y trabajé desde que salió el sol hasta que bajó el sol. Y logré hacer 30 hileras del diseño más complejo del diamante. 30 hileras, 3 dedos. Y Abrila. Y se iba y hacía cosas y regresaba. Y al final del día se acerca, me pone la mano aquí sobre el hombro, ella parada. Y me dice, la chancha hutuk. Ya aprendiste, puntos suspensivos, un poquito. Digo que tampoco me la creyera, ¿verdad? Pero es la manera, son formas muy diferentes. O sea, yo agarro una libreta y la lleno, y la lleno, y la lleno. Allá no. Tienes que utilizar otras partes de tu cerebro para este aprendizaje. Entonces, bueno, regresando, los niños juegan, aprendiendo juegan. Que es un poco diferente a aquellas artesanías que trajeron los españoles, todo aquello que surgió con los gremios y con los talleres, aunque igual
aprendían haciendo. Empezabas como aprendiz, luego podías, después de muchos años, pasar a oficial, y casi nunca ibas a poder pasar a maestro, porque eso era para los españoles, no para los indígenas, ni los negros, ni todas las castas tenían prohibido. Pero detrás de estos procesos hay saberes artesanales, hay un dominio de los materiales, hay un dominio de la técnica, se conocen las formas, se trabajan las texturas, se toman los diseños y se manejan gamas de color. Esto es lo que nosotros tratamos de decir, ok, dentro de estos elementos de los materiales, las formas, las texturas, los diseños y los colores, en el diagnóstico puedo determinar qué es esencial. Y lo tengo que determinar con quién estoy trabajando. ¿Qué es lo esencial? Si yo cambio el material, ¿cambio todo o no importa? Nosotros con ese chal, como el que traía yo ayer, el material seguía siendo algodón. La diferencia es que en vez de un algodón crudo, es un algodón mercerizado. En vez de ser calibre 18, que es un algodón grueso, es un calibre 30, que es un algodón mucho más delgado. Entonces, ahí no cambié el material, pero sí cambié la textura. Cambié la forma, pues sigue siendo un chal, pero coloqué los elementos de diseño de manera diferente. Los diseños se conservan, pero cómo los coloco, lo conservo. Los colores los cambiamos, los colores. Les decíamos, el fondo va a ser como el de turquesa, y hay 5 colores en gama rosa-verde con que van a poner de diseño, de brocado. Se va a colocar en cierto lugar, pero finalmente consideren si eso no es esencial, si sigue siendo un chal a musgo o no. Entonces, este trabajo en el diagnóstico, cuando uno ya va a plantear transformaciones, cuando uno va a plantear un desarrollo, una revitalización o algo así, tiene quizás, yo creo que estos elementos con los cuales uno puede decir, sí puedo cambiar esto, no, pues, no debo o no puedo cambiar lo otro. Es un juego entre malabarista y de equilibrio, ¿no? ¿Qué puedo hacer para hacer que llame la atención, pero que no pierda su identidad? Es que la identidad es abstracta también, pero pensamos que en el mundo artesanal estos elementos pueden ayudar. Hay talleres, hay ciertas ramas artesanales que podemos hablar de un taller de un maestro artesano independiente. En estos casos sigue habiendo una integración vertical. Se da muchísimo en la joyería popular, no los talleres que vemos hoy en día. La joyería popular, si ustedes van a Pátzcuaro, si les toca ir a Pátzcuaro o a Jerez, en Zacatecas, alguien hablaba ayer de la arracada jerezana, que después me acordé que ya no lo comentamos. Son talleres donde casi el maestro artesano hace todo, quizás tiene un ayudante, pero generalmente es una labor más individual. Y en estos casos es dueño de sus medios de producción, como veíamos ayer, hay materias primas, hay herramientas, realiza el trabajo y también lo vende. Es decir, sigue estando en control de todos los elementos a su alrededor, con la diferencia que es un trabajo más bien individual. La fábrica humana de la que les hablé ayer es, yo creo que una de las grandes, no sé si innovación, pero un desarrollo que se da después de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que permitió a Japón y a China y a Oriente dominar los mercados. Entonces, unos trabajan la materia prima, se las hacen llegar
a los otros que son los operarios y otros son los que venden. Es decir, lo que vimos ayer con la fábrica humana es una, le llaman ustedes la taylorización, ¿no? La taylorización de la producción. Y cuando les di el ejemplo de los lacandones, nadie se los contó. Nadie, no llegó un asesor a decirles, oigan, reorganícense. Se dio. Entonces, es como una cuestión que va surgiendo. Hay lo que podemos llamar el pequeño taller artesanal, que en la literatura de los 70s le decían el pequeño taller capitalista. Aquí ya empezamos a ver una diferenciación entre quién es el dueño de los medios, quién tiene el capital y quiénes son los operarios. Entonces, lo más importante aquí es que contrata a los trabajadores. Y los trabajadores generalmente hacen partes no especializadas. El que le agrega el valor es el dueño, es el que tiene el know-how, entiende los mercados y le pone su sello. Ahorita vamos a ver ejemplos. El concepto de la creatividad son fuertes. Hablemos de formas de contratación de trabajadores. Hay dos maneras de hacerlo. ¿Cuáles creen ustedes que pueden ser las formas en que tengo un taller? Uno, donde si yo llego al taller no los veo. No están ahí trabajando. ¿Qué es lo que está sucediendo en ese caso? ¿Dónde están los trabajadores? Sus casas. Maquila, ¿no? Maquila. Son, no maquila como la entendemos, de que la maquiladora, donde se sientan en un taller y están haciendo la maquila textil. Es maquila a domicilio. El trabajo a domicilio es una de las formas más usuales en este pequeño taller. Tiene varias razones de ser. Uno, a ver, denme razones. ¿Por qué es conveniente que trabajen en sus casas, no en el taller, y que yo les dé el material y que me traigan el producto, ya sea terminado o nada más un eslabón? Por el espacio, ¿no? No necesito un lugar más grande. Porque las mujeres no descuidan sus ocupaciones. Médicos, no tienen derechos. Trabajan según sus posibilidades. Allá atrás. Se paga destajo. Se paga, por lo que tú hagas yo te pago. No hay una seguridad laboral como tal. Entonces, el incentivo es entrego, ¿cómo? Trabajo, comemos. Pero sí se dan casos donde hay un taller instalado. Esto se dio muchísimo en la zona de Tonalá, Jalisco. Se dio en El Rebozo, muchos talleres donde el teñido y el tejido se hacía en este tipo de taller, pero toda la otra parte del proceso se hacía a destajo en casa. Y ahora que estoy trabajando la investigación del Rebozo mucho más a detalle, donde estoy yendo a comunidades donde o ya se perdió o está a punto de perderse, lo que me refieren es algo muy real y muy triste. Me dicen, y eso pasó con las guitarras de Paracho, pasó en muchísimos lugares donde había artesanía de talleres. Adivinen quién llegó entre la segunda mitad de los 60s a decirles que tenían que afiliar a sus trabajadores. Seguro Social. Seguro Social tuvo la encomienda de decir, son trabajadores, deben de tener sus derechos laborales y médicos. Y deben darse de alta en Hacienda. Bueno, o al 50 años después siguen tratando de que paguen impuestos y se den de alta. El asunto del Seguro Social en sí no era malo.
El problema es que es la misma tasa. Seas una empresa industrial, seas un taller artesanal. Y los dueños, estos dueños, le argumentaban al Seguro Social: no son obreros que chequen tarjeta y que tengan un sueldo fijo. Es, son gentes libres, cuando quieren vienen a trabajar, yo les pago a destajo. Entregan, tejen tantos rebozos, ganan tanto. No, pues ¿saben qué? O los afilias o cierras. Y ahí se perdió 80% de los talleres del rebozo en México, y del zarape, y del vidrio soplado, y de muchas cosas. Esto provocó también que se hiciera aún más el trabajo de destajo a casa, invisibilizar. O sea, volver a los trabajadores invisibles para que no tuvieran que pagar. Ellos mismos dicen, es una pena, hubiera sido bueno poderles dar algo a los trabajadores que pudieran tener una pensión, pero a lo que nos estaban cobrando las tarifas, muy por encima de las posibilidades. Entonces, esto sigue siendo un problema en México 50 años después. No hay una concepción de cómo están organizados los artesanos, cuáles son las posibilidades reales de esa pequeña empresa para darle algún tipo de beneficio adicional a sus trabajadores. Y luego vamos a encontrar lo que es la manufactura artesanal, que está muy, muy, muy alicaída. Esta es la que está, creo yo, que en mayor riesgo que cualquiera de las otras formas de organización que platicamos. El dueño ya no produce. El dueño nada más organiza, establece un taller o da trabajo a domicilio, tiene trabajadores administrativos, tiene un gerente, un almacén, lleva contabilidad, paga impuestos, solo los trabajadores empleados trabajan y puede o no contratar profesionales del diseño. Es decir, puede ya empezar a armar el sueño, porque este es el sueño de muchos gobernantes, ¿verdad? Hacia acá debemos ir. Pero nuevamente, están tronando. Están tronando porque A, los costos de producción son muy elevados, y B, porque los mercados han cambiado y ellos no tienen los elementos para entender cómo los han cambiado los mercados y se van quedando rezagados y se los comen sus gastos, ¿no? Sus costos, y cierran. No les puedo decir la cantidad de talleres y de pequeños talleres y manufacturas que han cerrado, cuando ahora dicen que por ahí nos tenemos que ir. La otra cosa que aprendí es el asunto del género, por ahí de los noventas, empezaba el género. Yo decía, bueno, ¿y eso cómo se come? Yo sé que hay familia, ¿no?, que hay necesidades de familia, pero no entiendo el género. Aprendí a respetar mucho el asunto del género en el trabajo de desarrollo artesanal. Vamos a dar una cosa hipotética: una niña, una joven soltera, una joven casada sin hijos, una joven casada o madre soltera con hijos chicos, una mujer casada con hijos mayores, una mujer mayor, una viuda. De esta caracterización de siete diferentes momentos de la vida productiva, ¿quién creen ustedes que es la menos productiva? ¿Quién es la que, por más que quiera, no puede darle el mismo tiempo al trabajo artesanal por sus cargas? Joven casada con hijos chicos, ¿quién dijo algo? ¿Sí? ¿Ese es el consenso? Muy bien, muy buen grupo. ¿Por qué? Ahora explíquenme por qué.
¿Y si está casada? Peor, porque el marido probablemente tiene ciertas exigencias, ¿sí? Entonces, nosotros lo que vivimos cuando empezamos a desarrollar los productos, especialmente los textiles, tenían más necesidad, tenían mucha voluntad, pero por más que quisieran, no podían, no eran sujetos fiables, ¿no? No podíamos responsabilizar un pedido y una producción dándoles a ellas la misma cantidad de objetos que a quién. ¿Quiénes son productivas, las más productivas con la menor cantidad de responsabilidades? ¿Qué le sucede a la mujer mayor? Ya tiene 40, 50 años. A lo mejor ya está cansada. Tiene experiencia, pero quizás no tiene la fuerza. Es una posibilidad importante la mujer mayor, no la gran, no la anciana. Y la dos, la joven soltera. En nuestra experiencia fueron las jóvenes solteras. Cuando ya habían dominado, cuando ya habían dominado el aprendizaje y eran buenas y les dábamos pedidos, eran las que podían trabajar cualquier hora. Eran las que tenían menos responsabilidades. Cuando teníamos algún objeto, producto especial que requería un mayor grado de dominio, nos funcionaban las mujeres mayores. Entonces, todo esto lo aprendimos por necesidad, porque teníamos productos muy exitosos con cero capacidad de producción. Algo no nos estaba funcionando. Digo, el sueño es que el producto lo quieran en el mercado, pero empieza el, ¿cómo se llama? El suplicio, otra palabra para suplicio, el martirio, cuando dices, pero no estamos cumpliendo los pedidos, ¿qué está pasando? Y tuvimos que mandar gente a quedarse en la comunidad semanas para tratar de ver mujer por mujer, familia por familia, qué era dentro de la perspectiva de género que las estaba permitiendo o deteniendo. Y esto nos llevó a que no agarraran más trabajo de lo que no pudieran cumplir. Agarra esto, cúmplelo y te damos más. Agarra esto, cúmplelo y te damos más. Y se siente feo, se siente como que pues yo no los quiero ir llevando de la mano. Pero hay que recordar que esto no es hacer huipiles para llevar al mercado. Esto ya es que uno fue al mercado, uno levantó el pedido y uno se comprometió en un tiempo a entregar. Y esto nos llevó a eso que llamamos la reorganización de los procesos productivos. Hay comunidades que se fueron saliendo, que fueron diciendo, no, esto no es nuestra expectativa de vida. No nos interesa pasarnos 6 horas al día, de lunes a sábado, 6 días a la semana, tejiendo como locas. ¿No? Y entonces lo vivieron, lo entendieron y decidieron, allá no vamos. Queremos más libertad en nuestras decisiones y nuestra producción. Bueno, quiero, con esto de organización para la producción, quiero pasar a otro tema que no sé si hoy hay alguien de ingeniería ambiental. No hay nadie de ingeniería ambiental, no. ¿Sí? ¡Ay, qué bueno! Hola, bienvenida. Uno de los aspectos que tuve la fortuna o desfortuna de estar muy, de manera pionera, muy al principio, fue tomar conciencia de la relación entre los artesanos y el medio ambiente. Tuvimos un proyecto que se llamó Artesanos y Ecología y que posteriormente lo ampliamos al concepto de medio ambiente. ¿Dónde creen ustedes que se da esta relación del artesano con el medio ambiente? Bueno, lo primero es, ¿se acuerdan? Es la gráfica de tres
óvalos, donde puse medio ambiente, cultura, economía, ¿no? Uh-huh. Lo primero es que el medio ambiente es el último en llegar al plato. Ya no ha habido hasta los 90s, se empezó a hablar y a discutir y a contemplar el aspecto medioambiental. Cuando yo lo planteé en niveles de gobierno, me decían, ay Marta, te estás metiendo en mucha bronca. No, pues eso no nos toca a nosotros, los del desarrollo artesanal. Les digo, entonces, ¿a quién? Si nosotros no adquirimos la conciencia de esta relación, y no que lo hagamos nosotros, vinculémonos con los que sí pueden y deben estar en esta relación. Entonces, bueno, lo primero que tuvimos que hacer fue situar la problemática. Y esta relación se da de manera natural en dos aspectos. Uno es el medio ambiente en tantos recursos naturales. ¿Cuáles son los recursos naturales? Hay dos tipos de renovables, no renovables. Y dentro de renovables hay un gran umbral, que no me acuerdo si lo traigo ahorita, creo que sí lo traigo. El otro es más delicado, artesanía, tecnología y salud. ¿A qué creen que me estoy refiriendo en términos de la relación del artesanado y el medio ambiente cuando digo tecnología y salud? Es una, pero en ciertos, todos los oficios, todo trabajo, incluso industrial, que implica que tú uses una parte de tu cuerpo constantemente, va a tener un desgaste. Ese desgaste te produce ciertos problemas de salud. Pero aquí muy rara vez tenemos médicos que sean de ocupacionales. Entonces, ese es un elemento, el desgaste natural. ¿Qué le pasa a las mujeres de telar de cintura? Se quejan de dos cosas, las tejedoras. Dos desgastes. ¿Cuáles creen que son estos? La vista y la espalda. El estar toda su vida trabajando hacia atrás, hacia adelante, hacia atrás, hacia adelante, las lleva a un desgaste. Además, que antes cargaban la leña y cargaban el agua y cargaban los niños y hacían muchas otras cosas que también ponían una gran carga sobre la espalda. Pero hablemos de otro tipo, hay ciertas ramas artesanales que tienen el uso de insumos químicos. Estos insumos químicos que forman parte de la transformación del material pueden causar problemas. También su insumo y la tecnología pueden causar problemas, ahorita lo vemos. Y lo más reciente ha sido lo de legislación, más reciente de 90s, ¿no? 90s, 20 años de legislación. Entonces, vamos a ver esto rápidamente. Nosotros, cuando empezamos esto, fue de AMACUP, de la Asociación Mexicana de Arte y Cultura Popular. Esto lo planteamos por ahí del 96-97. Y nosotros decíamos, para poder desarrollar prácticas sustentables en el uso de recursos naturales, pues primero tiene que haber investigación, tiene que haber un inventario nacional de materias primas de uso artesanal, que hicimos un intento con la CONABIO, con la Comisión Nacional, hicimos lo más adelantado que hay, de unas 600 especies, y nos quedamos cortos, porque tenían ellos parámetros y criterios muy rígidos. Nosotros teníamos 1,200 y se redujo a 600, y apenas sentíamos que le habíamos rascado al asunto. Esto implicaba también trabajar el estudio de uso y manejo tradicional de las especies, es decir, lo que llaman la etnobotánica o la etnobiología. ¿Cómo conocen y usan los grupos sus recursos? Otro eran estudios científicos
y otros ya cuando esa materia prima ya estaba así, toda atolondrada y en muy mal estado y sobreexplotada, esto ya nos llevaba a plantear estudios de impacto ambiental. ¿Cuál era el objetivo? El objetivo no era la investigación, el objetivo era tratar de llegar a planes de manejo, establecer planes de manejo de tal manera que siguieran trabajando, siguieran utilizando esa materia prima, pero con bases que aseguraran que no hubiera esa sobreexplotación. Que los casos en que se pudiera hacer propagación y reforestación se hicieran, y en los casos donde se podía, si ya se cultivaba o se podía desarrollar el cultivo de alguna planta o animal, que esto se lograra. Este plan, imagínense lo que implicaba para llevarlo a cabo. Era artesanos, recolectores, proveedores, propietarios de tierra. Eran investigadores, etnobiólogos, herbarios y jardines botánicos, incluso laboratorios químicos en algunos casos. Era trabajar con organismos sociales públicos y privados. O sea, esto sería simplemente para llevar a cabo planes de manejo de materia prima de uso natural. Se hicieron algunos trabajos y si logramos que venga Citlali, que ya luego le comentaré a Rafa y a el profesor Schultz sobre lo que tenemos que ver. Si puede venir Citlali López a platicar con ustedes, van a ver un proyecto sumamente complejo hecho en San Pablito, y que trató de tomar en cuenta que ha trabajado con todos estos actores y otros más que encontraron que eran buenos aliados, pero que no es de fácil solución. Ninguno de estos es de corto plazo, no está dentro de los rangos de tiempo de un sexenio, menos de un municipio. ¿Cada cuándo cambian los municipios? 4 años. 3 años. Es nada. Entonces el presidente municipal se encanta con el proyecto y sí, te da todo el apoyo, se va y el que viene no lo pela. Entonces los niveles de gobierno y todo esto implica que son, para mi gusto, los proyectos más complicados y complejos que hay. Entonces yo he desarrollado como un lema. Si yo les digo natural, lluvia, ¿qué quiere decir natural? ¿Qué es lo primero que les entra en la cabeza? Es bueno, ¿verdad? La palabra natural es bueno. Si le ponen natural a su empaque, yo inmediatamente me voy con la finta. Pues natural no es, no por natural es sustentable. Y buscar la sustentabilidad es muy compleja y es muy costosa. Yo lo tratamos de hacer en la asociación con los productores forestales de Quintana Roo, que estaban certificados. Y la cadena de custodia, el llevar, era costosísima y era otro suplicio, otro de esos suplicios. Entonces, los recursos naturales, vamos a encontrar que hay recursos silvestres. La mayoría de las maderas, los bejucos, las raíces y las flores son silvestres. Vamos y tomamos de ellos. En algunos casos hay silvestres con manejo. Los agaves. Los agaves, lo que hacen para que el ixtle y el henequén y todas estas plantas se propaguen, cuando el quiote suelta la semilla y pega, sale el hijuelo. Con la mano del hombre siembran, resiembran el hijuelo. Y ahí es donde hacen para el tequila, cuando uno ve todas las los campos muy marcados con la mano del hombre, pero es silvestre con manejo. Los carrizos también, uno puede
brota de la naturaleza y luego el hombre lo reencamina. Y los domesticados o cultivados, muchos de ellos, el algodón, el añil, la cochinilla, no hay muchas, ¿eh? No hay muchas materias primas domesticadas, cultivadas. Lo ideal es que muchas estuvieran cultivadas, porque entonces ya tenemos un mucho mayor control sobre ellos. Entonces, evidentemente, nuestra gran preocupación se ha centrado siempre en los silvestres, que son la mayor parte, la mayor cantidad de las materias primas de uso artesanal. Los de manejo a veces se ha dado por sí y a veces se ha tratado de promover, porque es ideal. Si no lo podemos domesticar, por lo menos que exista un manejo. Se decía antes que la madera era buena porque la cortaban cuando la luna estaba llena o la luna estaba nueva, que la dejaban, que la cortaban de tal manera que toda la savia se saliera, que la dejaban secar. Y estos eran procesos largos, cuando era de autoconsumo. Pero si yo estoy como loco talando árboles, no talando, cortando árboles, convirtiéndolos en tablones y haciendo productos, pues hay un momento donde se rompe este equilibrio. Entonces, una de las cosas que yo les quiero recomendar mucho es: fíjense en la materia prima, es parte del diagnóstico. ¿Qué materia prima están usando? ¿De dónde viene la materia prima? Muy pocos casos en México de certificación de manejo sustentable, muy, muy pocos. La cadena de custodia, las normas oficiales nacionales, internacionales. San Juan Nuevo, en Michoacán, es un municipio que es un ejemplo a nivel nacional del manejo de un bosque y que tienen su planta y sus muebles y venden, no sé, en Liverpool, Palacio de Hierro, y tienen un bosque relativamente sano. Son un ejemplo a seguir y esto implica muchas cosas. Bueno, los colorantes, no me voy a meter mucho ahorita porque se me va el tiempo, pero hay tres colorantes mesoamericanos, bueno, es muy importantes porque tienen una gran fuerza. ¿Alguien sabe lo que es este? ¿Este de acá? ¿No? Muy bien. ¿Qué es la cochinilla? Honguito. ¿Alguien sabe qué es lo que hay detrás de esa cosita blanca? ¿Insecto? ¿Quién dijo insecto? ¿Alguien por aquí dijo insecto? ¿Oí la palabra o yo la inventé? Tú dijiste. Platícanos sobre este insecto. Si te platico me descubro que estoy de oyente y que no estoy en el seminario, pero ya lo he dicho. Es que yo trabajé en las Islas Canarias con los artesanos que antiguamente teñían con cochinilla y fue la principal forma de teñir todas las telas con las que ellos comercializaban, ¿no? Los antiguos pobladores de las Canarias y trabajábamos con cochinilla. Bueno, ellos la cultivaban. Exacto. Se la llevaron de América a las Canarias. Se hicieron grandes fortunas gracias a la grana americana en las Islas Canarias. Y hace unos años tumbaron las nopaleras para la industria turística. Es un insecto el que está debajo de esa capita blanca, es la hembra. Son chiquitos, la granita, son insectos. El que la impregna, el macho, es volador. Nunca lo ves, salvo cuando la impregna. Cuando los españoles descubren la grana y las propiedades de la grana, porque se usaba ampliamente en la época prehispánica, se dieron cuenta que esto era oro molido. Y tan era oro molido que era el tercer producto más importante de exportación
de la Nueva España, después del oro y la plata. Tercer lugar era la grana cochinilla, porque superaba en creces a los rojos que tenían en Europa y al kermes que venía de el kermes turco, de Turquía y de Armenia y toda esta zona, que también es un insecto, pero que no tiene tanto lo que contiene el cuerpecito de esta hembra es carmín 40. Si alguien de ustedes ha pintado o ha visto y han oído la palabra carmín 40, es el tinte esencial que nos da la grana cochinilla. Este que es, bueno, deberíamos irnos para atrás, ¿verdad? Primero acá. Pero ¿cuál es el caracol? Bueno, aquí tenemos tres, ¿no? Tenemos el rojo, tenemos el azul y tenemos el morado. Entonces, regresando aquí, ¿cuál es el caracol púrpura? Este aquí. Ese es mi martirio, mi dulce martirio, el caracol púrpura. ¿Y este cuál es? Azul añil. El añil. ¿Y qué es el añil? Porque aquí no se ve. ¿De dónde viene el añil? Es una planta, ¿no? Es una planta. ¿Quién dijo una planta? Allá atrás. Es una planta cultivable. Se puede cultivar. Tiene un problema en los últimos años. Donde se da el añil, también se da la marihuana. Todos los intentos por cultivar añil han fracasado. Porque en una noche pueden obtener, podando, lo que les va a llevar meses de trabajo cultivando el añil, y después teniendo que batirlo, sacarle la espuma, separar la parte de la planta de la parte de del índigo, que es el agente químico. Y el púrpura es un molusco marino que vive adherido a la piedra. La especie americana vive arribita de la zona de rompeolas, se mueve con la marea, sube, baja la marea, siempre está como con la brisa de donde pega la ola. Y todo era idílico hasta que unos malvados japoneses redescubrieron este púrpura, que en su país se llamaba púrpura imperial, y establecieron una gran empresa que acabó con las tallas más grandes, que es donde yo entré, y esa es otra historia que les puedo contar si nos da tiempo después. ¿Qué es eso? Es un molusco. Este es molusco, no es bivalvo. Es un molusco, el animalito vive adentro de su concha, protegido por la concha, y el hombre lo desprende, la acción del hombre lo desprende, le sopla, y una manera defensiva es soltar el tinte. Este tinte, cuando lo ponen sobre la madeja, aquí podemos ver la madeja ya teñida, y aquí vemos, apenas está poniéndole, aquí está el animalito, se lo pone y es incoloro. Es por oxidación, reducción, es primo hermano químicamente del añil. El añil es dibromo índigo. Los dos son dibromo índigo, pero uno es 6-6, el púrpura es 6-6, que lo lleva a los violetas, lleva a que en la acción con el oxígeno haga que vaya del incoloro al amarillito, a un verde intenso y al violeta. Ese es por donde pasa el proceso. El índigo nos lleva al azul, ¿no? A un azules bastante intensos. Entonces, estos tres tintes se daban mucho en Oaxaca. Aquí vemos el pozahuanco de Pinotepa de Don Luis, que era de los más lujosos de México y que llevaba añil, seda criolla, esta era seda
teñida con cochinilla y el caracol púrpura. Bueno, pues el añil, después de la crisis de los noventas, ahora compran polvito, un polvito alemán. Que una amiga me decía, sigue siendo índigo, es un índigo sintetizado, pero ya no es el de planta. Sí, sigue habiendo seda criolla, pero ya usan un tinte químico. Y el único que quedaba era el púrpura, pero con la acción de la empresa japonesa, por más que hicimos nosotros, por protegerlo, por meterlo en la legislación, en la norma oficial mexicana, en los parques, en la cuestión ecológica, hicimos todo eso que decía medio ambiente y legislación. Investigación, hicimos dos tipos de investigaciones. Uno, recoger el conocimiento mixteco, y el otro, hacer estudios con biólogos de la Facultad de Ciencias de la UNAM. Todo eso no ha salvado al púrpura. Hoy en día es como si todo ese trabajo que hicimos es un mosquito que molesta. ¡Pum! Y cada vez está más chiquito, cada vez hay menos tinta de caracol en la región y menos acciones. Pasemos ahora a ver qué implica artesanos, tecnología y salud. No sé si saben que el uso del plomo en los recubrimientos para la alfarería. ¿Han sabido de esto? ¿Y cómo se enteraron? Porque hubieron campañas, ¿no? ¿Qué fue lo que escuchaban o han escuchado? Que provocaba cáncer. ¿Cáncer? Que lo iban a prohibir en la alfarería. Ajá. ¿Qué otra cosa? ¿Qué daño? No causa cáncer. ¿El plomo qué hace? Es un envenenamiento. Yo le digo a los artesanos cuando me dicen, no, pero mi abuelita vivió hasta los 90 años y estaba bien. Les dije, miren, no mata, pero ataranta. Y es muy delicado en los niños, y si la mamá es alfarera y está engretando y está embarazada y está metiendo las manos en la greta o el tajillo de plomo, sin protección, se lo va a pasar vía placenta al bebé, que va a tener problemas de desarrollo motriz. Y a las personas les va afectando riñones, sangre. Si ustedes ven a los alfareros y les toca ir a una comunidad alfarera y ven las encías negras, ahí hay un problema con el plomo. Entonces, esto ha sido otro proyecto muy complejo. Empezó cuando el Tratado de Libre Comercio, empezaron a decir, se va a prohibir. Esto es veneno, esto es tóxico, los artesanos se defendían y el pueblo se defendía y decía, pero si curamos las ollas, las curamos, esto no nos está afectando. Y en esa época, la asociación civil se preocupó profundamente y llamamos a una gran rueda de prensa para contestarle al grupo de los 100. Ustedes están muy jóvenes, no creo que conozcan, porque ya como que salieron de la opinión pública, pero hay un poeta muy loable, Homero Arigis. No sé si han oído hablar de Homero Arigis. Bueno, es que después se fue a la UNESCO y cosas así. Pero él formó el grupo de los 100 para proteger al pueblo de México del plomo. Y tenía al gobierno hincado, así de rodillas, porque decía que había 5 fuentes de exposición al plomo del pueblo, que lo estaba envenenando y estaba envenenando a los niños. Y entre estos 5 estaban los acumuladores, la pintura amarilla de los pinceles y de las carreteras, pinceles, bueno, ahorita no me acuerdo,
y en muy alto rango muchas pinturas de aceite que tenían como base plomo, y uno de estos era la alfarería. Bueno, pues se les desplomaron las ventas a los alfareros. ¡Fum! De pronto la gente, fuera bruñido, fuera barro natural, nadie les compraba nada, porque pues ¿cómo iban a saber si tenía o no tenía plomo? El barro negro de Oaxaca, ¡pum!, las ventas para abajo. ¡Ay, es que tiene uranio! Tiene plomo. Sin embargo, es una realidad, y es una realidad que es tóxico. Pero es más tóxico para el productor que para la población que lo usa. Pues han pasado del 92 al 2012, ¿cuántos años son? ¿20 años? Se desarrolló, yo lo que logré hacer fue que la Secretaría de Salud reconociera que no era la ley, que no era que todos se fueran a la alta temperatura, al stoneware, la solución, sino que lo que le debíamos a los artesanos era desarrollar nuevos esmaltes de bajo punto de fusión que permitieran cambiar el plomo y usar cosas. Y el lema era por una tradición libre de plomo. Porque tú te vas a la alta temperatura y los átomos se compactan. Tú no puedes poner eso, no puedes cocinar sobre el fuego. No puedes tener una olla y una cazuela de stoneware y cocinar frijoles y guisados. ¡Pum! Se te bota, se te rompe. Es para el horno, es para el microondas, ¿no?, para servir la comida. Es para otra tecnología. Entonces decíamos, aquí está en juego la cazuela y la olla. Y tardaron un tiempo, pero sí lograron encontrar algo que no es un sustituto perfecto, el a base de boro, pero no es igual que el plomo. Entonces lo más difícil fue tener buenos técnicos que pudieran dominar este nuevo esmalte y que tuvieran además buena capacidad de trabajar con los artesanos para que vieran cómo funciona el boro, que no funciona como el plomo. Pues a 20 años de esto, yo les aseguro que los que lo usan los contamos con los dedos de las manos. A lo mejor, hasta con los dedos de los pies. Mucha gente no le importa. Es algo que vino de fuera y que ha sido muy complicado para muchos artesanos. Yo, después de leer los daños que les provoca a ellos el plomo, yo les decía, es que es por ustedes y sus hijos, no es tanto por la población. Pero bueno, el caso es que este es un caso. Otro caso son los ácidos que se usan en toda la metalistería. La joyería, los cuchillos, la herrería, todo lo que implica el manejo de metales requiere ácidos. Y alguien decía, vapores. También en los tintes, los vapores, en las manos. Pero otro problema muy grave en el manejo del plomo, de los ácidos, de los cloros, de los mordentes para la curtiduría y los tintes químicos. ¿Qué afectamos, aparte de la salud laboral? ¿Cuál es el impacto más grave que se puede tener con todos estos elementos? El agua. Son graves problemas de salud ambiental los que generan. Y a lo mejor en el siglo XVI no era tan problemático, pero en el siglo XXI se vuelve muy problemático. Entonces, cuando hablamos de artesanos, tecnología y salud, que es el caso de San Pablito, Pahuatlán, porque por un lado el recurso natural, la sobreexplotación y el no manejo. Y por el otro lado, cuando se les acabaron los amates blancos, los empezaron a blanquear, el jonote colorado, lo blanquean y usan cloro, y ese cloro se va a las aguas. Y luego, cuando se empieza a acabar la ceniza para ablandar, y además los jonotes y otras especies
son mucho más difíciles de separar la parte de la planta de lo que es en sí el papel, a la hora que llega alguien de México y le dice, no tienes que usar ceniza, mira, puedes usar, ¿cómo se llama eso? Sosa cáustica. Cloro y sosa cáustica juntos en el proceso y en el ya me fui. Entonces, imagínense lo que esto ha implicado en términos de problemas de salud ambiental bastante delicados. ¿Por qué? Porque antes el papel solo era con fines curativos y rituales, y hoy el pueblo vive de hacer papel. Entonces, muchas hojas de papel, mucho cloro y mucha sosa cáustica. Bueno, vamos a ver. Si nosotros vamos a trabajar este concepto de desarrollo artesanal, el diagnóstico se vuelve más complejo. Ya no es solo el diagnóstico del producto, de la vigencia cultural del producto. No es solo el diagnóstico de los recursos naturales que vendrían a ser estos primeros dos. También es, con base en lo que les comenté, del género y de las mujeres, y si pueden pagar o trabajar o no, tenemos que saber con quién contamos, con cuánta gente contamos, con cuántas horas ser humano contamos y cuáles son los recursos tecnológicos. Todo esto, si hemos llegado a un punto de que vamos a desarrollar una línea de productos para comercializar. También tenemos que entender cómo son los mercados. Yo les reconozco a los gringos que aprenden desde muy jóvenes a entender los mercados, y nosotros no. Vivimos en pequeñas, como este, ¿cómo se llaman? Esferas, bubbles, esferitas, ¿no? Burbujas. Entonces sabemos mucho del proceso y sabemos mucho de la materia prima y sabemos mucho de la producción. Y el vender, no, eso es muy complicado, eso no me corresponde. Y ahí es donde se atora gran parte. Entonces, si unimos el diagnóstico con la investigación, podemos diseñar las estrategias. Como les dije ayer en la lámina, ahora el consumidor es el que determina. El consumidor dice hacia dónde va la direccionalidad y el interés en lo artesanal, no el productor. Si unimos estos dos, entonces podemos empezar a decir, ah, muy bien, voy a desarrollar una línea de ropa, voy a desarrollar una línea de blancos, voy a trabajar una línea para la mesa, pensando en otra rama artesanal, es decir, pensando más bien en el potencial consumidor para poder llevar a cabo este trabajo de diseño y de venta de los productos. Una cosa, nosotros nos metimos al mercado de mayoreo, porque esto tenía una, en ese momento, en los 90s, nos presentaba una ventaja. Genero el prototipo, llego a la feria de mayoreo, llego a la feria del regalo, del mayoreo, piloteo el objeto, levanto pedidos y sobre pedido levantado mando a hacer producción. No produzco y lleno un salón o este auditorio y luego salgo a vender a ver quién lo quiere. Sin embargo, y según los comentarios se hacen modificaciones. Bueno, lo que no tomamos en cuenta es que textiles tardan meses en producirse. Entonces, la gente se podía desesperar porque no estaban dispuestos a pagar. Decían, ¿y por qué no tienes stock? Dices que no tengo stock porque no me puedo arriesgar a quedarme con las cosas. Entonces, entre mejor conozcamos los mercados, y no sé, sí les dan clases de mercadotecnia ahora, ¿verdad? Sí, es algo muy, muy importante, porque finalmente si vamos a trabajar
para vender en los mercados, aunque sea nuestro propio trabajo. Conocer el mercado y los mercados es una herramienta, es una importante herramienta que dominándola nos permite ser más eficientes nosotros y dar mejores consejos. Bueno, no me voy a meter aquí. El proyecto que están haciendo ustedes es interesante porque está creciendo el PRODIA y la tendencia más y más, por lo que me ha comentado el profesor Schulz, es un trabajo interdisciplinario o multidisciplinario, ¿no? Donde más y más carreras se están involucrando. Esto tiene ventajas y desventajas, porque cada carrera, cada ámbito del conocimiento tiene también sus reglas y sus formas de analizar la realidad. Entonces, lo más importante es tener muy claro cuál es mi objetivo. ¿Cuál es mi objetivo que quiero lograr? Y sobre esa base, entonces, entra el aspecto cultural antropológico, entra un aspecto histórico. El otro día me buscaron unas personas de una ONG. Ay, pues es que estamos trabajando una línea de Shakira en la Sierra de Puebla. Y pues, por favor, díganos todo lo que debemos saber sobre la historia de la Shakira, estos dos aspectos, ¿no? La cultura, la identidad y la historia. Le digo, ¿quieren que yo aquí en 5 minutos se los dé? ¿Qué les parece si los oriento y les doy la bibliografía y ustedes lo investigan y ustedes se dan cuenta de qué es lo que es importante para la gente? Me llamó mucho la atención que fueran a buscar, no a mí como persona, sino que pensaran que había una varita mágica que les iba a decir, ah, es que la Shakira en esta comunidad, brrr, ta, 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 habiendo bibliografía. Dijera uno, no hay bibliografía, yo lo entendería, pero hay que saber dónde buscar. Y esto es lo que nos va a dar esa profundidad, estos elementos esenciales del porqué de las cosas. En los aspectos económicos, bueno, estudiar cómo se produce, pero también estudiar de alguna manera los mercados y hacia dónde se puede llevar al grupo. Los aspectos medioambientales, lo que ya les comenté, incluso en algunos casos hasta elementos de historia del arte. Ahorita yo ando peleada con los historiadores del arte, pero les reconozco algo de lo que pueden aportar, que es la estética. La estética desde la perspectiva de la historia del arte. Pero también, como les comenté, es muy importante la psicología. Les comentaba yo ayer, después de tantos años de estar yendo a la zona mixteca de la costa y a la zona de Xochitl, de los Amuzgos, de la costa, de trabajar las toallas, los huipiles, blusas huipil, los chales, las cubrecamas, todo esto, y en un momento dado alejarnos y ver que regresaban, como les decía ayer, al huipil grandote, nos dice algo de psicología, de procesos que están sucediendo y de lógicas económicas y lógicas culturales que uno nunca entendió. Y es importante estar consciente de ello. Bueno, vamos a aquí, antes de pasar a la siguiente sección, quiero retomar, a ver, ahorita un poquito para ustedes lo que hemos visto hasta ahorita, qué es lo más importante, qué es lo que más les ha, de alguna manera, llamado la atención de la presentación de la última hora y media. Hablamos de varias cosas, de los procesos de organización, del medio ambiente, yo creo que sería como, y de la importancia de hacer estrategias planificadas, y en esas estrategias planificadas siempre partir de un diagnóstico para poder analizar los aspectos más importantes, poder trabajar con bases, no con el corazón. Este trabajo no es solo, sí,
El corazón es importante, pero entre mejor planificado, entre más conocimiento tengamos, más podemos hacer por la gente que queremos, con la que queremos trabajar. Quisiera algún comentario, alguna duda sobre esta parte que vimos ahorita. No, y si puedo yo transmitirles eso de que lo cuestionen, cuestionen mucho este concepto de natural igual a sustentable, y si empiezan a ir para atrás y decir, a ver, ¿hay algún plan de manejo? ¿Hay algún sustento, una certificación o por lo menos un intento por normalizar el manejo? Se van a dar cuenta que es muy difícil. Que es muy difícil tener la información. Cuando se da, se da. Y está ahí a la vista. Chedraui en una época estaba importando madera, no sé, quise comprar algo y cuando regresé no lo vi. Hay una marca, no me metí ahora mucho a marcas, la FSC, que es la Forest Stewardship Council, que es un organismo mundial que tuvo su sede muchos años en Oaxaca y se acabaron yendo de Oaxaca, pero una madera que tenga el sello, el producto tenga FSC, viene de bosques certificados. Y son pocos los productos mexicanos que entran en eso. Y creo que también es importante para ustedes, ahora que salgan a campo o que en el futuro les toque trabajar en algún tipo de proyecto, no solo artesanal, arquitectónico, cualquier proyecto que conlleve el uso de esas materias primas, que asuman el compromiso de enterarse de qué está pasando. La palma en Quintana Roo está prohibida ya, su corte, para hacer las palapas en Cancún. Es una palma que tarda 50 años en producir ¿no? Y luego llegan los huracanes y gracias a que nos acabamos los manglares, pues entran con singular alegría y fuerza, se llevan esta palma que es muy fresca, pero no sustentable, no ha habido manejo. Y desafortunadamente en los centros de investigación hay muy poca investigación sobre las especies nativas, ¿no? Cuando hacen programas de reforestación masivos, ¿se acuerdan? Se sembraron 1,000,000 de arbolitos, ¿no? Y ahí pusieron a todo el ejército mexicano, cuando tenían tiempo de sembrar arbolitos, eso se ponían a hacer. ¿Y qué pasaban con esos arbolitos que había sembrado el ejército? Se morían. Porque la comunidad no estaba involucrada, la comunidad no estaba viendo, pero eso no es lo más grave. Los arbolitos eran un negocio, y los arbolitos eran tecnologías y semillas de otros países, de Canadá y otros lugares, no eran especies mexicanas. Entonces ha habido un gran abandono, no un abandono, simplemente el no hacerle caso a nuestras especies que están adaptadas a los lugares donde se dan. Pero bueno, ese es el medio ambiente. ¿Cuántos de ustedes son de la carrera de diseño? La mayoría. Muy bien. Bueno, ahora vamos a tocar un asunto sobre el papel del diseñador
y que de alguna manera yo he tenido una visión no crítica, sino más bien como una preocupación. Y no hablo del profesor Schultz, él se salva, imagínense. ¿Qué es lo que yo he vivido? Que desde hace unos veintitantos, desde Cedillo, ¿hace cuánto fue Cedillo? ¿Alguien me puede...? ¿Verdad? ¿Hace mucho? 94. Desde Cedillo, en los gobiernos, vienen hablando, no es que el diseño artesanal, esa es la clave del éxito del desarrollo artesanal. Y ponen al diseño artesanal como lo más importante, ¿no? Entonces, dices, bueno, hay una problemática en el sector artesanal. Los artesanos, son como principios, ¿no? Los artesanos están solicitando para apoyo para vender más y mejor. Existe una percepción de los promotores, o sea, promotores en un sentido amplio, que gran parte del problema radica en que no se ha renovado la artesanía tradicional. Del 94 al 2013 sigo escuchando la misma cantaleta. Renovar, renovar, renovar. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué hablan de esta imperiosa necesidad de renovación? Si hay que renovar, ¿cuál es mi percepción del objeto? Es viejo, es anacrónico, a lo mejor cumple la función para quien lo desarrolló, pero no en el mercado moderno. Entonces, si se tiene que renovar, ¿qué es el elemento de renovación? El diseño, teóricamente. También el diseño, bueno, el diseño lo que ya habíamos visto, ¿no? Entonces, en años recientes se han multiplicado las instituciones que envían diseñadores a campo para, entre comillas, resolver el problema. Vayan los diseñadores, que les digan qué hacer y el problema está resuelto. Y vamos a tener la renovación y todos vamos a vivir contentos, ¿no? En términos generales, en mi percepción, muchos de estos acaban como ejercicios académicos, no porque sean malos. No son malos los ejercicios académicos, pero no van a resolver el problema de que vendan más. Pueden crear una conciencia. Y lo que más siento que ha sucedido es que ese producto, ese ejercicio, esa colaboración, no llega al mercado. Acaba en la casa del artesano o en una bodega. Y algunas empresas particulares y algunas instituciones de fomento artesanal, después de 20 años, como que ya están dando pasos más fuertes. Pero ¿dónde está lo que yo pienso? Yo, Marta, pienso que es el problema. Sí, es cierto, los artesanos no están vendiendo. Es cierto, muchos de sus productos tradicionales no entran en la casa moderna o en nuestras personas. Eso es cierto, eso. Es cierto que el diseño puede ser importante, un elemento importante. Para mí, el asunto es que el diseño no es un fin en sí mismo. Y yo encuentro que estas instituciones gubernamentales lo ven como la tablita de salvación. Que vaya el diseñador y que lo resuelva. Entonces, ahí vemos, pensamos, el diseño es la llave mágica. Diseñador, diseño nuevo, abro puerta, diseñador se va, y por obra y arte de magia, la persona va a empezar a producir lo que el diseñador le llevó. Nada más alejado de la realidad.
Son procesos integrales y de acompañamiento. Para mí, y lo he platicado en algunas instancias, les digo, ¿por qué en vez de diseño artesanal no hablamos de desarrollo artesanal? Y donde el diseño es uno de los tantos elementos que conforman este proceso de diagnóstico, de generar la propuesta de acompañamiento hasta el mercado. Cuando el artesano tenga el dinero en la bolsa, ese diseño tiene muchas más posibilidades de convertirse en parte de sus líneas de trabajo que si yo llegué, hice el ejercicio y me alejé. Cuando me llamó Fonart de la asociación, me llamaron a trabajar con esta metodología, fue lo que traté de hacer. Le dije a los técnicos, nuestras metas de número de personas va a bajar, vamos a atender integralmente a la gente. Ustedes no van a soltar a ese grupo hasta que ese pedido esté en la tienda en Fonart. Y luego tenía yo que convencer a todo Fonart de que esos objetos debían estar en las tiendas de Fonart. Y claro, al hacer un objeto diferente, podían cobrar un poco más. Y la de compras se peleaba con nosotros, decía, está muy caro lo que está viniendo del programa de capacitación. Decía que el mercado diga, se vendía todo. Entonces, algo estaba bien. Estábamos logrando que se les pagara mejor y que incluso se vendieran las cosas. Hubieron cosas que fracasaron rotundamente. Una línea que yo diseñé, que nunca entendí, yo estaba enamorada de mi línea, pero es que uno se enamora de sus diseños, ¿verdad? Uno tiene una tendencia, había ido yo a Tzompa, Veracruz, donde trabajan lana, y de hacer lienzos y lienzos y lienzos y cobijas y cobijas y cobijas, esos lienzos los convertimos en cojines que van traslapados, donde lo único que tenían que hacer era doblarlos en tres, ¿no? Y el sobrelape para que entrara la parte del... el cojín, fundas para cojín, y luego trabajé con ellas a ver qué puede ser un elemento esencial de identidad. Les decía yo, son preciosos los tlacoyales que se ponen en el pelo. Les dije, vamos a ponerle en los cuatro esquinas o en detallitos como en vez de botones, tlacoyales, pedacitos de tlacoyal, vamos a ponerle eso para que estas fundas se distinguieran de otros, ¿no? ¡Nada! Ahí estaban los alteros 3 años después en Fonart. Yo decía, ¿pero dónde fallé? A lo mejor el producto era bueno. A lo mejor Fonart no los exhibió correctamente. Ya la parte de la promoción quedaron escondidos. Entonces, todo uno puede... O a lo mejor no fue el producto adecuado. Después metimos algodón. Dije, pues ¿saben qué? La lana, ya la gente no compra lana. Es un producto difícil, es temporal. Trabajemos algodón o algodón con lana. Bueno, el asunto es que el diseño por sí solo no va a abrir los mercados. Hay que conocer los mercados, hay que lograr un concepto de línea. Ese fue otro aprendizaje. Vamos y presumimos, es que desarrollé 200 productos. Ah, qué bien. ¿Cuáles van a llevar al mercado? Los 250. Todos juntos al mismo tiempo. Entonces lleva 250 el grupo y les vienen unos pedidos, ¿cómo los van a cumplir? A lo mejor hay que ir trabajando más un concepto de una línea. Chico, mediano, grande, o tales colores, tal gama de color. Entonces la gama primavera, verano y la gama... otoño, invierno, es decir, la capacidad de producción, todo lo que les hablé de género y todo lo que hablé de diagnóstico de los recursos humanos tiene mucho que ver con cuánto diseño, cuántos productos trabajamos conjuntamente
de tal manera que podamos seguirle la pista a ese producto, a esa línea de productos, y si es una familia, es mucho más fácil llevarla al mercado. Y bueno, todo esto que ya vimos, organización, cuántos son, cómo trabajan, qué posibilidades hay. Hay que crear un pequeño banco de materia prima para que a la mitad del pedido no cambie el color del hilo, ¿sí? Porque los lotes de hilos, aunque sean industriales, cambian de color. Tengo que tener toda la materia prima para poder cumplir un pedido y no empezar a tener variabilidad en calidad y en percepción. El otro asunto que es muy importante, ustedes que apenas van a salir a campo, van a empezar a establecer relaciones con los artesanos. Hay gente que me dice, yo tengo mucha prisa, yo no tengo tiempo de hacer esto participativo. Yo necesito llegar, decirles qué quiero, que me lo hagan y que me lo entreguen. Yo te deseo suerte. Especialmente si es un grupo con quien no se ha trabajado previamente. Si alguien ya, si varias organizaciones y gobiernos de estado trabajaron con los grupos, puede ser bueno, puede ser malo, puede ser ya que ya están vacunados antidiseñadores o que ya entienden cuando uno les dice es que yo quisiera que trabajáramos tal cosa, ¿no? Es muy importante estas relaciones. Porque de eso depende en un momento dado que se pueda llegar a ese segundo nivel de trabajar, de tener líneas, de vender, de poder llegar al punto de decir, ahí te va un correo electrónico con un dibujo, que ya puedan interpretar el dibujo con muy pocas correcciones. O ahí te va el pedido y que lo puedan procesar y que sepan, hay 10 gentes, el pedido me llega y yo me puedo comprometer en tanto tiempo porque tengo la suficiente materia prima, porque no hay tragedias de por medio. Nuestro primer gran remojón fue pedidos de la feria, las dos ferias de México, la feria de Salto, la feria de Anfar, la feria de Tlaquepaque y la feria, creo que habíamos ido a San Francisco, California, y fue la feria de julio, agosto, y fue el año del huracán Paulina. No pudimos cumplir los pedidos. Se habían volado los techos de las casas, había llovido sin parar 30 días, los caminos estaban deshechos. Por más que si quisiéramos, por no tener stock, no pudimos cumplir. La mitad de los clientes dijeron, te entendemos, en cuanto puedas, mándanoslo. Y la mitad dijo, perdón, ya no te acerques a mí. Si tú no tienes la capacidad de entregarme, no me sirves como proveedor. Y a esto se enfrentamos, ¿no? Siempre pueden haber elementos completamente externos a uno que pueden echar a perder toda una serie de relaciones. Aspecto, el artesano tiende a ser desconfiado. ¿Por qué es desconfiado el artesano? Porque su vida tiene una larga vida de gente que se ha aprovechado. Entonces, tenemos que establecer relaciones de confianza. Y esa confianza, ¿de dónde va a surgir? La convivencia. Uno puede ser la convivencia. Nos van a poner a prueba una y otra vez. La apreciación y el valor. Una apreciación del valor en los hechos. Nosotros, cuando tuvimos el préstamo del BID, nadábamos en dinero. Cuando el préstamo del BID se secó, ya no teníamos dinero. Y era sentirse muy mal adentro de que no estábamos pagando
entrega, pago contra entrega, sino era pedirle un adelanto a los clientes, pasárselo a los artesanos, entregar el pedido que nos pagaran y pagarles, y nos aguantaron. Increíble, nos aguantaron, porque había una relación de confianza. Yo no les recomiendo que lleguen a eso, pero esto pone a prueba en un momento dado esta relación larga. Fueron años de trabajo con los grupos, con las personas. Eso es muy importante. Y el otro asunto es que ha causado también mucho interés. Y yo les decía que Michoacán llevó la delantera, creo que se los dije ayer al principio, que es todo el asunto de marcas individuales, marcas colectivas, denominación de origen, que en el fondo son asuntos que tienen que ver con los derechos de propiedad de quiénes son los objetos. Y que se han utilizado como estrategias supuestamente de protección, a veces son de exclusión. Cuando se determinaron dos denominaciones de origen al mismo tiempo, uno fue Talavera de Puebla y el otro fue Laca de Olinalá, entonces me puse a ver qué es una denominación de origen. ¿Alguien de ustedes sabe lo que es una denominación de origen? Es un tipo de registro mundial que es vigente solo en 22 países del mundo, no en los Estados Unidos. Ellos no reconocen ningún tipo de marca, ningún tipo de denominación de origen, que por cierto, no sé si leyeron las noticias de ayer, que Disney está buscando registrar el Día de Muertos como marca. Si México no se pone la pila, les vamos a tener que pagar a ellos por el uso del concepto Día de Muertos. Alguien les ha de haber comentado que esto ya es patrimonio de la humanidad. Quizás no estaban enterados. Y desafortunadamente hay demasiados ejemplos en México de cosas que han sucedido. Sin embargo, yo a lo que quiero llegar es esto, rápidamente. La denominación de origen se convierte en propiedad del Estado, no de los productores. Es un objeto marca que funciona para promoverlo en el mundo. La Talavera de Puebla pues está compitiendo con toda la mayólica del Mediterráneo. Y además, les mandaron un mensajito hace poco los españoles: discúlpenos, Talavera, la de la reina, ese sí es la denominación de origen, porque el pueblo se llama Talavera. En todo caso, ustedes tienen una mayólica de Puebla, no una Talavera. Pero todavía creo que no se han puesto a impugnarla. Y Olinalá me llamó la atención porque pregunté, bueno, ¿y la denominación de origen de Olinalá en qué se basa? Entonces resulta que habían hecho la denominación por la madera de linaloe. Bueno, pues lo que no supieron quienes hicieron la investigación es que es una muy curiosa coincidencia el nombre del árbol linaloe y el nombre del pueblo Olinalá, pero el uno no está vinculado al otro. El árbol de linaloe es un árbol que tiene una esencia, es el aloexilon. Es una bursera, la bursera aloexilon.
Y olínala viene de olinal, de movimiento, de olín. Okay. Entonces, por la madera habían hecho la denominación de origen, por un nombre que suena como otra cosa habían hecho la denominación de origen. Y nunca lo ha tenido que usar olínala, porque nadie los copia, porque no está amenazada, porque es una de las artesanías que más se vende, que más proyecta a México en el mundo. Entonces, ¿necesitaban una denominación de origen? ¿Le preguntaron al pueblo si necesitaban una denominación de origen? Realmente no. Entonces, estos van a funcionar cuando realmente tenemos algo que en el mercado mundial requiere. ¿Saben qué te dice lo que dicen los del INPI? Hay una y solo una denominación de origen que funciona. Y adivinen cuál es. Tequila. Tequila. Tequila tiene todos los elementos que representan a una denominación de origen. Entonces, todo intento de denos, yo siempre les digo, piénsenlo bien. Trabajemos primero hacia qué queremos proteger, qué queremos promover. Y entonces hubo todo este intento de trabajar las marcas colectivas. Íbamos aparentemente muy bien y el INPI estaba apoyándonos y de pronto dentro del mismo INPI surgió algo que dijo, no, esto no se puede volver algo exclusivo de los pueblos. Cualquier persona debe de poder registrar una marca colectiva. Entonces, guitarra de Paracho no puede ser exclusivo del grupo de la marca colectiva. A lo mejor, guitarra de Paracho Guaruacua, sí, pero solamente se registra el logo y el nombre. Pero no estás protegiendo en sí el producto, no es la calidad del producto y la forma en que está elaborado el producto, cosa que sí sucede con la denominación. Entonces, en la medida en que surge una necesidad, las cosas pueden funcionar. Pero si queremos hacer un proyecto para presumir que tenemos 600 marcas colectivas, no, es como el diseño. No se trata de irnos todos corriendo al campo a ver qué ideas tenemos y retirarnos y dejar solo. Lo mismo con la marca colectiva. Si es una herramienta, esa herramienta requiere un acompañamiento, un trabajo, todo. Todo lo que les he dicho estos días, como verán, no son acciones, no son destellos, no son ideas brillantes. Es mucho trabajo. Mucho trabajo. Si nosotros hicimos una parte, que vengan otros, que lo lleven al siguiente y que vayan otros. Finalmente, lo único que puede evaluar nuestra acción, nuestras acciones, no tanto como individuos, sino como grupos sociales con un compromiso social, es ese largo plazo, que ese bienestar y que los mismos grupos lo puedan hacer. Bueno, vamos a... Bueno, tengo todo esto, pero esto es lo que tenemos que ver en los últimos minutos. Les estuve preguntando quién había tenido experiencia para salir a campo o quién viene de ser del campo. Y de alguna manera lo que les quiero comentar es, hay una gran diferencia entre ustedes y los artesanos o los campesinos o los constructores con los que ustedes van a convivir. Y la palabra tiene la misma raíz, pero quiere decir cosas diferentes. ¿Cuál sería la diferencia entre un profesionista y un profesional? Sí. Pero no quiere decir en el sentido de el profesionista generalmente tiene una educación, pasa por un proceso formal de educación. El profesional no necesariamente pasa por un
proceso formal educativo. Por eso insistí mucho en los saberes y oficios. Estos aprendizajes largos, esta forma de dominar, de dominio de la materia, el espíritu, la cultura, la creatividad, hace que ustedes van a tratar con profesionales en el campo, que lo aprendieron de una manera diferente al que quizás ustedes han aprendido. Y lo importante es, entonces, mi recomendación no es esto, no estoy yo aquí, profesionista, viendo para abajo al artesano o al constructor o al maestro. No, somos igual a igual. Son diferentes procesos históricos, pero no nos hace a unos más importantes o más sabiondos que a otros. Si les toca ir con los artesanos, créanme, los van a poner a prueba. Sí, es el diseñador. A ver, use esta herramienta, haga esto, haga lo otro. ¿Y cuál creen que es mi consejo? Aprender. Háganlo y cometan errores y sean el hazme reír. Conviértanse en el hazme reír y usen esa broma como una manera de romper el hielo. No soy sabiondo. Sé algunas cosas, tengo algunas herramientas, tú tienes otras. Enséñame, que yo también quiero compartir contigo, no enseñar, pero sí compartir. Entonces, una recomendación para poder tener una convivencia desde el inicio es eso, es convivir haciendo, así como yo en el telar de cintura, ¿no? Y después yo regresaba y me sentaba en el telar de cintura y la una le decía a la otra, ahí estaba yo tejiendo. Nah, pero sabe. Esa es una gran satisfacción, que pueda quedar esa yo no me dedico a tejer, me puedo sentar y lo puedo hacer, no es, pero el aprender me acercó mucho a la gente, el ponerme en esa posición. Lo otro es que se van a quedar a vivir ahí, van a estar viviendo con las familias. ¿Qué van a hacer? ¿Así? No, pues no. Lo mismo. A meterse a la cocina si son mujeres con mujeres. Salir al campo con los hombres o trabajar ahí alrededor de la casa. Preguntar. Esta curiosidad va en dos direcciones, también a ustedes. Ustedes generan interés y curiosidad, casi siempre de los chiquitos, de los niños que están ahí. Y los niños son, salud, un maravilloso medio para romper el hielo. Acérquense a los niños y se acercarán a los adultos. Es casi mágico. Ustedes van a cargar con una cultura urbana. ¿Con qué más van a cargar? Con el celular, con el iPad, con el MP3. Bueno, no sé si sigue de moda el MP3 o ya fue rebasado y superado. Ustedes van a cargar con estas herramientas. Es una forma de romper el hielo. Ay, sí, así se usa, y la cámara, y esto y lo otro. Pero también puede generar barreras. ¿En qué momento esa herramienta de romper el hielo puede convertirse en una barrera? Cuando te aíslas. Entonces, evidentemente, traten de no aislarse, y como van por pareja, de tres en tres, por favor, que uno de ustedes tenga la sensatez de informarle al compañero o
cuando se está aislando. O llegan a un acuerdo que de tal hora a tal hora es time out, es el tiempo de ustedes, y de tal hora a tal hora es la convivencia, porque es muy notorio. Es, ustedes no lo pueden... hay estudio tras estudio tras estudio de cómo nos estamos aislando. Se vuelve más importante esto que la comida, y no sé qué tantos estudios. Pues no llevemos esto a esta experiencia, ¿no? Tratemos de ponernos autolímites al uso y el abuso de la tecnología. Es muy común, muy, muy común que no se den cuenta, pero no ni cuenta se den y que entren en shock cultural. ¿Alguien podría describir cómo podemos saber, o nuestro compañero pueda decirnos, que entramos en shock cultural? Cuando nos sorprenden sus costumbres, puede ser. Cuando nos disgusta lo que vemos. Cuando genera rechazo en nosotros. Cuando genera este desconocimiento, es como estar en la orilla de un abismo y siento que me voy a caer en el abismo porque no estoy entendiendo lo que está pasando. Hay que estar consciente de ello. No tengo la forma para evitarlo, pero con ustedes, entre ustedes, platicarlo, o cuando tengan sus reuniones con los coordinadores, platicar un poquito. Esto viene de sentimientos, es muy de impulso y de sentimientos. Y el desconocer causa este tipo de problemas en diversos grados. Creo que en los primeros años, ¿no, Fernando? Nos tocó a Carlos, que salió a campo, un compañero nuestro de la asociación, que regresó un poco preocupado, dijo, los dos compañeros están en shock. Se juntaba así como mueganito y no saben qué preguntar y no saben qué hacer. Sí, estaban totalmente fuera de su ámbito y no habían roto el hielo. Y la idea era, sean ustedes, sean natural, pregunten. Pero al preguntar, platicar, ensayar de todo, aprender haciendo, ponerse en posición de aprendiz, no sentirse menos, convertirlo como parte del elemento de que, ay, qué bueno que voy a tratar de aprender algo. El método antropológico es precisamente observando y participando, viendo, haciendo y tomando un paso atrás para mantener la perspectiva crítica. La naturalidad, la integración, crear confianza, crear compatía, pueden ser, yo creo, que los mejores elementos. Pero tienen que ser rigurosos. Ustedes van como científicos sociales y científicos al campo a realizar un trabajo, y es muy importante que se den un tiempo en la noche o muy temprano a sistematizar todo lo que están viendo, todo lo que están viviendo, incluso sus sentimientos personales. Porque enfrentar los sentimientos personales, hablarlos en las reuniones que tengan, van a permitir que se den consejos unos a otros. Y ese es uno de los aprendizajes más ricos. Otro asunto que hay que tener muchísimo cuidado es si son varones y hay mujeres ya en pubertad o jóvenes, tienen que tener mucho cuidado, no pasarse de la raya. Estas no son las chavas buena onda de la universidad. ¿Sí? Hay dentro de estas cuestiones de observar, hay reglas, y reglas muy estrictas en muchas comunidades y en los hogares. Y ustedes mismos van a ver cómo se dan las relaciones entre hombres y mujeres, y entre jóvenes particularmente, no niños, con los niños todavía hay... tiende a haber muy niños, porque ya desde jovencitos ya empiezan a establecerse una serie de normas
hay que ver, escuchar, parar las antenas y no transgredir las normas. Esto puede ser delicado para ustedes hoy y para el proyecto a largo plazo. Entonces, Rafa, si yo te dijera, tú que has salido ya, eres el... ¿No hay nadie más que haya estado el año pasado? Ah, ok. ¿Cómo te llamas? Rodrigo. Si yo te pidiera que les dieras un consejo de cómo romper el hielo y cómo establecer esta convivencia sana, ¿qué le dirías a los compañeros? Pues, involucrarse en la vida social del pueblo, pero con respeto a todos. Sí tratar a los niños y jugar con ellos, pero también respetar cuando tienen que hacer tarea, por ejemplo. Que respeten sus tiempos de tarea. Respetar si en algunos ritos o algo así es más solo entre la familia, no sentirse excluido, sino porque es cuestión cultural. Pero siempre todo con respeto y sinceridad. No estar con mentiras en el pueblo, porque si se descubre y empiezan a crear esta exclusión. Eso es lo que yo considero. Muy bien puesto, mejor que yo. Así que les deseo mucha suerte. Y muchas gracias.